Nuevamente voy por esta vía de la región Sabanas del departamento de Sucre y la Azulita se ha puesto la 10. Me llevará hasta tierras del municipio de Buenavista, Sucre, en busca de la nueva historia de la ganadería La Tentación, agendada en el cartel del municipio del Guamo en el departamento de Bolívar. Mientras el velocímetro de la Azulita va marcando los kilómetros que voy recorriendo, mi vista se fascina con la naturaleza alrededor de esta vía que conduce desde Sincé, Granada, hacia tierras del municipio de Buenavista, donde pasta la ganadería La Tentación de los hermanos Cerro, protagonistas de esta historia de la Ruta del Toro Bravo. Es momento de salir desde la ganadería La Tentación hacia la montañita, donde pastan los toros que los hermanos Cerro tienen referenciado para salir al ruedo en la monumental del municipio del Guamo. Ya estamos en el potrero donde están pastando los toros de los hermanos Cerro. De inmediato comenzamos a hacer nuestro trabajo fílmico. Ahí están estos toros imponentes, de buena talla, bien presentados de cuerpo y pitones. Montado en un caballo comenzamos a recorrer el potrero. Ubicamos cada uno de los toros que han sido referenciados para esta oportunidad del cartel del municipio del Guamo. No se necesita describir mucho a estos ejemplares cuando a simple vista se les ven las características de toros corralejeros, con buenas condiciones corporales de cornamenta y ni qué decir del bravío.
Uno de los toros insignias de esta ganadería y que ha decidido darse un chapuzón en esta represa es el famoso Pirillío, uno de los toros más importantes de la ganadería La Tentación de los hermanos Cerro, que están referenciados para ser lidiados en la Monumental del Guamo en el departamento de Bolívar en su temporada 2023. Los vaqueros ahora comienzan a mover los toros por distintas partes de este potrero, mientras los donantes de esta tarde observan la calidad de estos ejemplares. En este momento estamos observando los toros que representarán a la ganadería La Tentación de los hermanos Cerro, que saltarán al ruedo el próximo sábado 16 de diciembre de 2023. Muy contentos hoy aquí en la ganadería La Tentación. Tenemos aquí unos hermanos que nos acompañan del municipio del Guamo. Son una fiesta de corralea muy importante en el departamento de Bolívar y en toda la región. Nosotros vamos a complacer a la afición taurina del Guamo y sus alrededores y a todos los que nos acompañen en esta excelente temporada de toros, en esta importante fiesta. Vamos a jugar un ganado de nuestra ganadería, un ganado que nos viene mostrando buenos resultados, y cerraremos con unos toros limpios. Dentro del ganado que tenemos y que vamos a jugar de trayectoria, van a estar dos toros que son cabezas de la ganadería, que son el toro Palo Corraleja y el toro El Pirillío. Y también contamos con el toro El Betín en estas importantes fiestas. Son toros que vienen haciendo una excelente presentación y esperemos que en la Plaza del Guamo también dejen la bandera alta como lo han venido haciendo en las diferentes salidas que han tenido. Aquí hoy hemos compartido una tarde con nuestros amigos del Guamo, nuestros hermanos del Guamo, y esperemos que la tarde sea del agrado de toda la afición taurina y que con el favor de Dios pasen un excelente día. Los invitamos a todos, a toda la afición que nos acompañe el día sábado 16 de diciembre. El Guamo es una fiesta diferente, es una fiesta donde se junta una gente del pueblo, una gente que se esmera por hacer una fiesta superior. Hay unos donantes, aquí me acompaña mi hermano Luis Armando, que va a patrocinar la tarde de la ganadería La Tentación ese día en el Guamo, sábado 16 de diciembre. Aquí les dejamos con unas palabras de nuestro amigo Luis Armando y hermano Luis Armando. Hombre David, gracias. Primero por esta tarde hermosa que hemos pasado, la atención de usted, muy amable a usted, a su familia, y ante todo tenemos una amistad de trayectoria, de años, como la tuvimos con su padre, don Emilio Cerro, que en paz descanse. Aparte de eso, queremos que usted nos lleve una tarde como la que está ahora mismo triunfando en esa gran población como es el Guamo Bolívar, donde una gente culta, respetuosa y emprendedora, que es lo más importante. ¡Sí! Desde el potrero de la ganadería La Tentación de los hermanos Cerro, que pasta en zona rural del municipio de Buenavista en el departamento de Sucre, invitamos a toda la afición taurina de los pueblos de Bolívar y toda la región y amantes del toro bravo a darse cita en la Monumental del municipio del Guamo en su temporada 2023.